del Día del Padre, ¿no? Le toca. Arrancando una semana muy agitada porque empezamos a trabajar ya, en, como te dije, el viernes, en todos los menús, desde el lunes, desde hoy, hasta el viernes, para pasar a todas las personas, ¿sí? Uh-huh. Para agasajar a sus padres, ¿no? Hoy tengo una receta muy sencilla, ¿sí? Pero muy deliciosa también, que la podemos hacer tanto en horno de barro o también en la parrilla, y bueno, si no lo podemos hacer afuera, y si el día domingo llueve, lo podemos hacer en el horno común de nuestra casa, ¿no? Que es calabaza rellena de carne y vegetales. Muy, muy fácil. Bien. ¿Probaste alguna vez? Calabaza no. Hasta ahora lo único que probé relleno es zapallito, morrón y tomate relleno. Bueno. La calabaza, muy fácil, bueno, necesitamos vamos a partir la base de una calabaza, ¿sí? Vamos a cortarla al medio a esa calabaza y lo que vamos a hacer es ponerle sal, pimienta, aceite de oliva o aceite neutro si tenemos, y vamos a mandarlo un ratito al horno, ¿sí? Vamos a dejar que pasen unos 10 minutitos, que se vaya cocinando un poquito, y lo que vamos a hacer es retirar toda la parte de adentro de la calabaza, y le vamos a dejar una pequeña capa de carne, ¿sí?, a la calabaza, para hacerle de contención a nuestro relleno. No vamos a tirar esta calabaza que sacamos del centro. Entonces, ahora vamos a hacer el relleno. Uh-huh. Relleno muy fácil. Carne molida, cebolla, ajo, cebollita de verdeo, perejil, sal y pimienta. Nada más. Y el queso por arriba para gratinarlo, ¿sí? Tenemos que tener. Bien. Vamos a hacer... vamos a poner en una sartén, uh-huh, ajo, cebolla. Vamos a dorarlo bien, ¿sí? Vamos a... Uh-huh. Cocinar nuestra carne, y siempre que vamos agregando algo, vamos a agregarle sal, uh-huh, ¿sí? Un poquito, para ir deshidratando todos nuestros ingredientes. Uh-huh. Una vez que tengamos la cocida nuestra carne con la cebolla, con el ajo, le vamos a agregar la cebollita y el perejil. Y con esto vamos a terminar. Uh-huh. Ahora, muy fácil, es empezar a rellenar nuestra calabaza. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle una capa de carne, una capa de queso, una capa de carne, una capa de queso, y siempre finalizando con queso, para después llevarlo al horno, a la parrilla o al horno de barro, y gratinarlo, y después de aproximadamente unos 15 a 20 minutos que estén en el horno, en la parrilla va a estar un poquito más, porque no es un calor parejo, digamos, de todos lados. ¿No? ¿Hola? No es un calor parejo, digo. No es un calor parejo, como decís vos. Va a estar 30 minutitos, pero si estamos haciendo, ponele un asadito, una calabaza rellena, podría ser una buena guarnición. No hace falta que sea de carne, puede ser de verdura solamente con queso, y ya tenemos una guarnición para nuestro asado. Bien. Bueno, sacamos esto y lo podemos comer con una buena ensalada de rúcula y tomate cherry, ¿sí? Que es fresco y nos va a aportar mucho, mucho sabor y realzar nuestra calabaza. Bien. Te consulto, Ale, para relleno de la calabaza, ¿no? Yo veo que muchos les parten a la mitad. ¿No sería más prudente cortarle por ahí un pedazo encima y ahí sí rellenarlo bien, que quede casi como si fuera como la calabaza original, ¿no? Solamente con una tapa nomás le cortamos de costado, y el resto, como le sacamos el relleno, le introducimos pues el queso y demás, como nos estaba diciendo. Y entonces así queda más grandota la calabaza, y no solamente por la mitad, porque estoy viendo los pedazos por la mitad y se me hace que es muy chiquita. Bueno, pasa que para un plato estaría alcanzando, pero
para una presentación grande, así cortarlo en pedacitos cortitos, se me hace que es la calabaza entera estaría buena. Vas a utilizar las dos mitades, acordate. Bien. Las dos mitades vas a utilizarla y eso rinde dos porciones, de dos a tres porciones, dependiendo la persona, cómo lo vamos a comer. Te digo, si lo íbamos a hacer como una guarnición de nuestro asado, va a rendir mucho. Si lo vamos a comer como un plato principal, también, porque la calabaza con nuestro relleno va a tener más o menos aproximadamente entre 500 y 600 gramos neto, y con una buena ensalada, ¿sí?, de rúcula y tomate cherry, le estamos aportando un buen peso para una buena, para un buen almuerzo, ¿no? Bien, bueno, vale, esta es la receta del día de hoy, bastante innovadora, y que por ahí mucha gente conoce, como decía, el tomate relleno, el zapallito relleno, el morrón relleno, pero la calabaza no es tan utilizada, o por lo menos yo no la tenía tan así, para hacerlo relleno. Hay que probar, ¿no? Es algo distinto, y encima la calabaza también es muy rica. Se hace mucho en las sopas, se utiliza mucho también para los guisos, ¿no? Y utilizarlo como relleno viene muy bien también. Mañana, ya te adelanto la receta de mañana. Dale. Mañana va a ser el postre para el Día del Padre, ¿sí? Un postre que no va a ser individual, va a ser para toda la familia, ¿sí? Uh-huh. Para festejar el Día del Padre y para poder hacer una bandeja, ¿sí? Y comerlo, que se llama el borracho. No digamos que nuestro padre es el borracho, ¿no? El borracho se llama porque lleva bizcochuelo, lleva coñac o whisky o lo que tengamos, alguna bebida blanca en nuestra casa, ¿sí? Puede llegar a ser licores, ¿sí? Pero mañana te paso bien la receta para que vayamos apuntando para el domingo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, hasta entonces. Mañana. Chau, chau. Micros culinarios, a cargo del chef Alejandro Antonovich. El viernes 19 de junio hacemos un programa especial por el Día del Padre. Y durante toda la semana recepcionamos tu mensaje de voz con la consigna ¿qué le dirías a tu papá? Es un buen tipo, mi viejo. Y así participás de los sorteos de variados e interesantes premios. Envía tu mensaje al WhatsApp 3757-525155. Este homenaje a todos los papás es auspiciado por Farmacia Cataratas del Iguazú.